Bueno, ¿qué tal amigos de Pollito Jason? Bienvenidos a mi canal. Y de verdad, gracias por esos comentarios, por esos me gusta. Y bueno, parceros, seguimos con partidos de primera línea o marquesina de la semana 30. Hemos trabajado muy juiciosos en marquesinas, en FIFA 18. Espero que les haya salido algo muy bueno a ustedes allá en sus casas, parceros. Porque esa es la idea y me gusta hacer todos estos desafíos para colaborarles a todos ustedes. Y recuerden que no se necesita lealtad ni posición, muchachos. Para hacer todo este desafío se necesitan aproximadamente unas 23.000 monedas, 24.000. La verdad está muy barata, está muy económica, parceros. Y nos pueden salir buenos jugadores. La semana pasada me salió Ibrahimovic de la semana. Y bueno, parceros, de verdad espero que les salga algo muy bueno, sí señores, porque esa es la idea. Y nos vamos con Zenit versus Dinamo. Sí señores, esta plantilla solamente me costó 3.500 monedas. La verdad está muy barata, está muy económica, muchachos. Y nos puede salir un buen jugador, nos puede salir un jugador de la semana. Y bueno, vamos a ver, ojalá nos salga algo muy bueno y ojalá les vaya muy bien con esos sobres, parceros. Bueno, no los molesto más, vámonos con este desafío de Zenit versus Dinamo. Vamos a ver cómo nos va. Y para las personas nuevas, no olviden suscribirse a mi canal de Pollito Jason para que sigan recibiendo más notificaciones de todos los videos que seguiré subiendo sobre FIFA 18. Y bueno, como siempre, Pollito Jason trabajando en marquesinas o partidos de primera línea, así que no se lo vayan a perder. Al final del video te voy a dejar los links, y sí, de los links de todos los videos de partidos de primera línea, y en la descripción te voy a dejar los nombres de los jugadores para que no te compliques la vida buscando y viendo este video, sino solamente copias y pegas, no es nada más. Y bueno, parcero, no lo molesto más, vámonos con Zenit versus Dinamo. ¡Vámonos! Bueno, entonces vámonos con Zenit versus Dinamo, muchachos. Vamos a ver qué tal nos va. Bueno, tenemos 2, 4, 6 objetivos. Y señores, el primer objetivo, bueno, nos van a dar un pack de oro. Sí señores, recuerden que tenemos 6 días restantes, eso ya depende del día que tú veas este video. Y nos vamos con el primer objetivo, jugadores del Zenit o Dinamo de Moscú, mínimo 2. Bueno, yo la verdad me compré estos dos jugadores, muchachos. Sí señores, me compré a Holman, sí, Sebastián Holman de Moscú, sí señores, de Dinamo de Moscú. Fue comprado por 850 monedas. Y me compré Igor Leschuk y fue comprado por 400 moneditas. Estos dos jugadores completarían nuestro primer objetivo. Y vámonos con el segundo. Dice ligas exact, bueno, ligas mínimo 3. Bueno, la verdad tengo Suecia, sí señores, Suecia. Tengo Rusia, Japón, Japón 1. Y aquí completaríamos ya nuestro segundo objetivo, que son ligas mínimo 3. Tenemos Japón 1, Rusia 1 y Suecia 1. Acá completaríamos nuestro segundo objetivo y vámonos con el tercer objetivo. Dice nacionalidades mínimo 3. Bueno, parceros, la verdad tenemos estos jugadores, sí señores, de Japón. Sí señores, acá completaríamos ya nuestro objetivo, muchachos, porque tenemos 4 jugadores de Japón. Acá cumpliría, bueno, tenemos 5 jugadores de Japón. Entonces acá cumpliríamos ya nuestro, bueno, nuestro tercer objetivo. Y nos vamos con el cuarto objetivo, jugadores especiales mínimo 3. Bueno, muchachos, como ustedes pueden observar, son los que más brillan, sí señores. Serían estos dos defensas y este medio campo. Acá cumpliríamos ya nuestro cuarto objetivo. Y nos vamos con la química, que es lo que nos interesa. La química la pedía mínimo con el 80, pero la verdad yo la hice con el 99. Estas plantillas están demasiadamente fáciles, no están tan complicadas, muchachos. Algo muy fácil, solamente es que compren los jugadores, los ubiquen en su plantilla y no es nada más. Y nos vamos con el último objetivo, número de jugadores en la plantilla, los 11. Bueno, acá tenemos ya nuestros 11 jugadores. Entonces vamos a mostrarlos, muchachos, porque eso es lo que ustedes necesitan para poderlos comprar. De todos modos, en la descripción del video te voy a dejar los nombres para que no te compliques la vida, parcero. Entonces vámonos con Kazumari
y Chimi y fue comprado por 150 monedas. Vámonos con mediocampos, Karban Admadi y fue comprado por 150 monedas. Vámonos con Alexander Falsetas y fue comprado por 250 monedas, un jugador de Suecia. Vámonos con otro jugador de Japón, Akito Takagi, y fue comprado por 200 monedas. Otro jugador de Japón, Takaki Fukumitsu, y fue comprado por 400 monedas. Nos vamos con un jugador del Perú, Romero Frank. Muchos saludos a las personas del Perú, 150 monedas. Y nos vamos con nuestros defensas, muchachos. Defensa izquierdo, Jesper Arvidsson, y fue comprado por 400 monedas. Sebastián Holmen, y fue comprado por 850 monedas. Shun Morishita, y fue comprado por 400 monedas. Y nos vamos con defensa derecho, Naoki Kawaguchi, y fue comprado por 150. Y el último de nuestra plantilla, parceros. Vamos a ver, el último de nuestra plantilla se llama Igor Leschuk, y fue comprado por 400 monedas. Bueno, muchachos, ya tenemos los objetivos completados, tenemos los nombres de los jugadores. Vamos a enviar esta plantilla ya, sí, vamos a enviarla ya, para ver qué nos va a salir, muchachos. Ojalá nos salga algo muy bueno, nos van a dar un pack de oro, ojalá en ese pack de oro salga algo bueno. Y bueno, tenemos Zenit versus Dinamo completado, sí señores, vámonos con el premio. Vámonos con el premio ya, porque yo quiero ver ese premio, yo quiero ver ese premio. Ay, sí señores, yo quiero ver ese premio ya. Bueno, muchachos, vamos a abrir este pack de bronce, pack de jugadores de bronce. Vamos a abrir este pack de bronce mientras tanto. Sí señores, vamos a abrir este pack, no es nada del otro mundo, no vamos a mirar. Sí señores, vamos a ver qué salió. Bueno, todos estos jugadores me sirven bastante. Enviamos esto ya al club, sí señores, enviamos esto ya al club. Y nos vamos con el pack de oro. Vámonos a ver qué nos va a salir, ojalá nos salga algo muy bueno. Vamos a ver, ojalá nos salga pantallas al menos. Se fue esta vaina. Sí señores, se fue. Vamos a ver. Bueno, no salió nada. No nos salió ni miércoles. Gunul de media 78, un defensa derecho. Bueno, parceros, vamos a ver qué más. Formas físicas, uniforme del París, una insignia y bueno, formas físicas que nos sirven bastante. Y bueno, parceros, vamos a enviar esto al club, no vamos a mirar nada porque no nos salió nada. Y bueno, parceros, de verdad muchísimas gracias por haber visto este video. Para las personas nuevas, no olviden suscribirse a mi canal. Recuerden que al final de este video te voy a dejar los links de los videos de partidos de primera línea o marquesina de la semana 30, sí señores, de esta semana. Y bueno, parceros, de verdad muchísimas gracias y les deseo mucha suerte en esos sobres. Chao, parceros, cuídense mucho y de verdad muchísimas gracias. Chao.